señores, tenemos con nosotros a dos estrellas de la televisión y del cine, pero sobre todo ya últimamente, una que es una de las mejores actrices que contamos, señor, en República Dominicana, Nashla Bogar, y Miguel Céspedes, uno de los mejores humoristas de este país. Bienvenidos ambos. De la dos, una verdad, la tuya. La tuya. ¿Y tú qué eres? Yo veo como... ¡Estoy aquí! No te hagas. Falta alguien aquí, ¿eh? Sí. Falta alguien. Sí, ¿Qué, ¿por qué tú no viniste con Raymond? No, los miércoles nosotros no estamos andando con Prieto, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, Raymond, lo que acaban Raymond, de decir! Por favor. Pero yo vine los en representación tuya, Que los miércoles tú prefieras andar con Nashla. Pero no, mi amor, no, mi amor. Pero tú no te das por nadie, dime. No, mi tú te amor. Pellizcas, tú te pellizcas. Oh, pero mira. Tú te pellizcas. El honor es mío. Que no sale de una... Con ellos, cuando, no sale de una película en vez de no salir de mi casa. Cuando una mujer así te dice, ay, manito, yo te quiero mucho como un hermano, ¿qué tú sientes? No. ¿Tú sientes? Lo que pasa, ¿no yo, la quieres como una hermana? No, nosotros nos hemos ya acostumbrado a la hermandad. Sí. Ya tú la ves con otros ojos. Ya. Como la abra durazo. ¿Qué? No. Es linda, es linda. Es linda, es un hombre casado. Un hombre casado, ya, pero los ojos están ahí. No, porque yo puedo ver, yo estoy a dieta, pero miro el menú. Claro, todos en esta vida, okay, todos señores, y todas. Vamos a empezar hablando de Colao antes de meternos en cada uno de los proyectos que han estado ustedes realizando, porque la verdad es que sorprende la cantidad de películas en las que Nashla ha trabajado, que tenemos todas esas imágenes. Si te puedes quitar, ahí estamos viendo el tráiler, gracias Laura, el tráiler de Colao, ahí está Karen Yapor, que es novedad. Colao parte 2 mantiene la esencia de esa primera Colao de hace 6 años, ¿fue? ¿Hace seis o siete años? Cinco años. Se filmó hace 6 años, pero de que la gente lo pudo disfrutar, okay, hace 5 años. Y esta historia... Colao 2, que con Manny. Sigue Pérez. Con Manny. Sí. Manny lo está bueno casado de contigo. Sí, sí. Lo bueno del Colao 2 es que a todos los actores nos dio la oportunidad de poder vivir tiempo real, los 5 años. O sea, en la película se juega que para ellos pasaron 5 años. Ah, muy bien. Eso está chulísimo. Todos han evolucionado, claro, 5 años. Y hemos envejecido. Sí. Y todo. Ay, que envejece. Sí. Vamos a escuchar un poquito del audio del trailer. Sí. Adelante. ¿Qué no me han dicho? Nada, Laura, que estábamos hablando de salir a dar una vueltica. ¿Salir? Yo le vivo diciendo a Antonio que me saque a pasear. Entonces, ¿qué le digo a las mujeres? ¿Nos pimpeamos? El primo le va a decir. Le di para mi casa después que me había guayado por un componente que hice con un tipo casado. Desde que Trillita se fue de la casa, ese 24-7 como un carpintero, tabla y tabla. Vamos a hacer un cafecito primero y nos sentamos. Primer viaje con Chavilla. ¿Ya se ubicaron? ¿Se repartieron bien? Sí, Charlie y yo tenemos la habitación principal. No, él no es Mario de ella. ¿Qué tú quieres saber a mí? Todo. Esto sí se puso bueno. Pero no hay momento. Hola, Micaela, ¿placer verte? Placer. ¿Cómo me encanta esa palabra? Antonio. Ahí te gusta el café, ¿verdad? Sí. Pues cuélalo claro. Regalado dos frases memorables. Ajá. La de la Colao 1 fue, mira para adelante, buen animal. Sí, cuando tú cruzabas la calle. Y ahora es cuélalo claro. Cuélalo claro. Cuélalo claro. Pero esa era novia de tu marido, Manny Pérez, eran, de Antonio. Eran amiguitos de infancia. Y el papá es el que tiene el dinero para el proyecto que tu marido quiere desarrollar. De acuerdo. Ustedes están viviendo en Jarabacoa. Exacto. ¿Y qué la gente puede esperar? ¿Cuántos actores hay? ¿Qué historias? Etcétera. Y estos dos, los primos, ¿en qué están? No, o sea, los primos seguimos ahí atizando la vaina. El personaje mío está todavía ahí más gordo y más acabado. No funciona. No funciona. ¿Cómo? Sí, tiene problemas. Sí, me tocó en la vida real, ya no funciona. O sea, tú estás declarando aquí. ¿Eh? Pero hay pastillas para eso. No funciona, pero sale a camino. Sale a camino. Mi Chailin, que está mucho más madura, más bonita. La Chelsea ya está casada. Ay, la niña que
la cual compite con Nazla, que era la novia de infancia del Karen. De Karen. Karen. Ya por nada fácil. Está grandísima, ha crecido. Ha crecido en hacia todas las direcciones. María se dedica a la sirenita. La sirenita, Karen. Pero de verdad la hemos pasado bien y lo importante es gozar, transmitir, claro, ese gozo que nos toca el transcurrir de la filmación, y eso se lo transmitimos a la gente. Colao 2 reforzada, sí, con buenos actores, buenos amigos. Dirigido por Fran, dirigida, sí, por Fran, por supuesto. Y sí, también para uno divertirse en familia. Esto, sí, se va a estrenar el 30 de noviembre. Este en todos jueves los 30. Este jueves 30. Es que ya el jueves 30. El próximo, bueno, sí, el próximo, no es mañana. Sí. Sí. Exacto, ya el, exacto, próximo jueves estamos a 30. Vente a ti enfrentada con Karen, eso yo lo quiero ver. No, no, eso yo lo quiero ver. Y otra cosa que pasa muy bonita en la película es que en la primera, hace 5 años, las personas se enamoraron de la historia de amor de este hombre de campo y esta mujer de ciudad. Claro. Pero habían unos cómplices, ellos, la familia de Antonio, que hicieron todo para que ellos pudieran quedarse juntos al final. En este Colado 2, lo que pasa es que la gente va a poder disfrutar más la dinámica familiar. Esos cómplices, esos angelitos y diablitos que están alrededor, ya hay una convivencia y ya puedo tener como más interacción entre la familia de Antonio y yo, Laura, el personaje, y me encantó. Bueno, pues la gente no se la va a perder, pero vamos a hablar también de otras películas y de otras vivencias que han tenido, experiencias que han tenido ustedes. Tú y Raymond estuvieron en la Lehman Center sí, en New York, abarrotado. Sí, y eso es... ¿Qué significó eso para ustedes? O sea, fue como un doble triunfo, porque nosotros estábamos compitiendo prácticamente con el juego de pelota. Con la pelota. Con la pelota. Oh, sí. Y la gente nada más decía, y ellos van a ir en pleno juego, donde la gente está y en el Bronx. Y donde la gente está en pelota y solo. Bueno, si hubieran ido en pelota hubiera sido otra historia. Sí, sí. Pero y ese sitio tiene la particularidad de que muy pocos dominicanos así han ido, porque es un sitio muy abierto para artistas internacionales, y tener la oportunidad de llenarlo, el compadre y yo, son artistas solo. Ustedes son artistas internacionales, ¿son artistas internacionales? Sí, pero artistas de fuera. No te subestimes. Vamos a decir, artistas de fuera. En Nueva York ustedes son de fuera. En el caso, humorista, y dos humoristas, llenar eso tan grande. Para que tú veas cuántos dominicanos hay en Nueva York y cuántos latinos seguro fueron a ver, que no fueron solo dominicanos. Oh, pero yo estaba en Colombia, señores, y perdón que te interrumpa, pero yo necesito decirlo para que... Gracias, mi amor. Yo estaba en Colombia y nos hablaban de la película que hacemos nosotros, de Colao, de Cristiano de la Secreta con Raymond Pozo, claro, que son películas de hace 12 años y todavía las ven allá. Sí, sí. O sea, hay muchos latinos que ven sus películas. No, pero que esa es la cosa, las películas dominicanas se han ido internacionalizando cada vez, y es eso les da una promoción en el extranjero. En tu caso, tu marido también, como productor y director también de cine, o sea, ustedes han formado una dupla extraordinaria. Sí, honestamente, sí, me siento has así. Has hecho varias películas últimamente, y yo decía, pero ¿cuántas películas? O sea, todas están en estreno ahora, desde El Método, que fue en el 2019, luego Cuarentena, que me pareció interesantísimo, y es así. Ha sido tomada, cuéntanos para qué festival, para qué concursar, dónde. ¿Qué premios? Bueno, para nosotros es un honor. Lo primero, también aprovecho para decir que hay veces que nuestro mercado, como es pequeño, hay veces que se estrenan películas una detrás de otra, pero la realización de esas películas son años anteriores, 2018, sí, 2017, dice, 2020. Tiempo, porque también no hay cosas de acero. Son películas que se juntan por un tema, incluso que no depende ni una de la otra, y por eso salen como 4 películas. ¿Y tú no te abrumas con eso pensando, ay Dios, me van a quemar, la gente se va a aburrir si tú de supieras aquí, que allá, aquí, allá? En un momento me llegaba a preocupar, pero por otro lado yo decía, no, es que es la realidad. En nuestro país se hacen más de 30 películas en el año. Yo no hago las 30 películas. Entonces yo creo como que también es tiempo de que la gente comprenda la industria. Hay muchas películas que no son populares, que no tienen el ánimo de ser taquilleras. Hay otras películas que son documentales. Hay otras que son de ficción, que son
expresamente para festivales, que tienen como un público más cerrado, más específico. Por ejemplo, esa de Entonces, cuarentena. Nuestras películas populares no compiten con las demás películas de claro. otros talentos que están surtiendo efecto. ¿Esa de Cuarentena está preparada para festival? Cuarentena sí. Entonces, sí, Cuarentena sí. salió en los cines aquí, ajá. pero lo que estamos celebrando salió en abril de este año. ¿Y está pero, todavía? No, porque las franjas de exhibición son muy cortas. Yo hubiera querido verla. Pero la vamos a volver a poner. Okay. Esa es la intención. Y ese tipo de película también tiene la ventaja de que le da oportunidad a nuevos talentos, a los jóvenes que quieren emprender. Claro. Y es importante siempre estar en los festivales como que claro, ver eso, a esos jóvenes claro. haciendo sus producciones y la calidad del cine sí. también y también esos actores que claro. son nuevos talentos nuevos necesitan también claro. entrar en el plano popular sí. entonces por ejemplo en El Método tenemos una actriz nueva, Dayana Castro. En Cuarentena tenemos una actriz nueva, Elizabeth Chaín, que aunque tiene carrera pequeña, una corta carrera, pero son las primeras películas que le dan ese boost para que vayan con... A mí el argumento de Cuarentena me pareció interesantísimo. Super. Una cena en cuarentena y se realizó la pandemia en cuarentena. Del COVID. Sí. Y se hizo en el 2020. Sí, sí. Se hizo con los parámetros de salud pública necesarios para poder hacerse. Se hizo en un estudio y todos estábamos encerrados literalmente. ¿Y no podíamos convivir con más nadie que no fuera personas del crew porque no podíamos tener el riesgo de enfermarnos. No, tu marido estaba ahí, ¿verdad? Sí, claro. Él ustedes, no se, ustedes no se imaginan lo increíble que es, que ha sido para nosotros rodar esas películas uh-huh. que hemos hecho en plena cuarentena. En pleno COVID, como hicimos con La Vida de los Reyes. Como hicimos eso era un reto eterno. Con la serie de familia que hicimos. Sí, sí, ¿verdad? Sí. O no sea, he tenido a nadie que ¿qué? Se haya enfermado. Lío de familia. ¿Qué? Nadie. No. Y tener que cerrar por una semana porque se nos enfermaron 9, eso no es fácil. Sí. Eso no es fácil. Sí, y pero, que fulana no, está cogida y entonces está todo el mundo así. Todo el mundo asustado. Pititijinqui. Pero para responderte, perdón, a la pregunta de qué ha pasado con Cuarentena, es que la Academia de Cine... tanto de República Dominicana como la de Los Ángeles, que es la que maneja las películas iberoamericanas que se aplican para Oscar y los Goya también, ajá. han seleccionado nuestra película para ser la representante del país. Lo va interesante, para los Goya. Sí, y los Oscars. Los Oscar y los de hecho, Oscars. Perdón, ¿sí? Espérate. Seguro, va a competir para los Oscars, pero se va a mostrar. ¿En la preselección? Está mostrándose en este momento. Sí. O sea, la película... Sí, está en preselección. Exacto. Puede la película, ser que no llegue... Al final. Y sí, es posible que sí como que no. Tú sabes que el mercado es muy competitivo. Sí. Y a veces para tú poder lograr que todos los votantes de la academia vean tus películas es un esfuerzo presupuestal. Pero los Goya es más fácil que llegue al final. Los Goya es más fácil, igual, pero es igual de riguroso. Y es muy competitivo. Entonces ahora estamos en ese proceso. En Los Ángeles se van a realizar unas proyecciones privadas con esos votantes para que vean la película. Lo interesante es... que ya de por sí es un gran paso exitoso para nuestro país. ¿Por qué? Porque aunque antes se han aplicado con otras películas dominicanas, este año ha sido mucho más riguroso el proceso y ha sido más acompañado con la Academia Internacional. Entonces eso nos da una sensación de que la película ha llamado la atención y que está sonando allá, porque hay votantes que la han visto ya. Y aunque no lleguen al top 20, pero no importa. No, perdón, pero señor, ya es ganadora, pero está mal. Concursar es ganadora. Que el gas morado. Pero hay otra, El Año del Tigre, que es una película que va a salir en Disney. El Año del Tigre ya está en Star Plus. Ajá. Es la primera película dominicana firmada por Disney, por la firma Disney. Oh. Y es una película que tiene una mezcla de cultura peruana y dominicana. Bueno, pero en realidad la película es una especie como de lugar sin tiempo y sin lugar, porque es como, tú sientes que es un barrio de Latinoamérica donde hay un barrio chino. O sea, donde hay un espacio chino, pero tú no sabes si es dominicana, si es Perú. ¿Y cómo llegaste ahí tú? Es una productora dominicana que lo hace, es Bow dominicana. Group, y trajo los actores peruanos y todo se filmó en República Dominicana. Y por ser Nazla también. Y por ser Nazla. Y esa, ven acá. Esa película, la profesión de Nazla es ser Nazla. No, pero a propósito de eso, esta película, El Año del Tigre, me ofreció la oportunidad de desdoblarme a nivel interpretativo y a mí me encantaría que la gente pueda ver la película porque estoy ofreciendo como otro matiz.
¿Dónde la podemos ver? Se puede ver en la aplicación Star Plus. Es como un Netflix, pero se llama Star Plus. Yo sé. Y para terminar, Mariposas de Acero, para que lo digas en Santiago. Sí, este sábado, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, por la muerte de estas tres hermanas Mirabal, vamos a realizar la obra en la misma noche. La interpretación tuya, de verdad, no todo, el musical entero. Pero el tuyo también es. El musical es el mejor musical que yo he visto en República Dominicana hasta el día de hoy. Muchas gracias. De verdad, queremos más musicales como ese. Vamos, se me eriza la piel. Pónganse en eso. Y para cerrar, ¿ustedes tienen un podcast? Pero no lo negamos. Sí, no lo negamos. ¿Tú y Raymond se han metido a podcast? Sí. Sí. ¿Y qué hacen el podcast? Pero es contando la vivencia, lo que hemos pasado. Lo que hemos pasado. Pero eso da para... No, y aparte de eso, siempre le dejamos los mensajes, transmitimos la palabra. Es como... ¡Qué chulo! Es súper lindo eso. Sí, es un podcast que nosotros nos lo gozamos. ¿Qué? Lo disfrutamos. Un podcast. ¿Un podcast?